En pleno corazón de la capital chiapaneca, se encuentra el comedor comunitario Santo Domingo, el cual lleva más de 15 años regalando alimentos a personas en situación de calle y migrantes. La labor que hacen cada hermanos es venir a darle servicio. Se hacen los sagrados alimentos. Precisamente ahorita están llevando unos cursos también para cómo preparar los alimentos. Entonces nosotros aquí lo que es recibimos el apoyo para seguir dándoles de comer a los hermanos, porque vienen emigrantes, hermanos de aquí de Tuxtla. Entonces toda esa comida se les comparte y se les da a los que pueden, dan un apoyo de 5 pesos como para poder volver a comprar pues lo poquito que se pueda, ¿no? Porque no todos lo dan. Entonces, no porque no traigan el dinero no se les da sus comidas. Aquí a todos se les da los sagrados alimentos. Este espacio se mantiene con el trabajo voluntario y las donaciones en especie de los bienhechores y creyentes de las parroquias de San Roque y la Virgen de Guadalupe. Este espacio puede brindar alimentos de lunes a sábado durante todo el año. Entonces, mucha gente viene y nos vienen a dar 2 kilos de azúcar, que frijol, que arroz, bien recibido para todo. Las atenciones de lunes a sábado, de 12:30 a 2 de la tarde, lunes a sábado los alimentos. Y los hermanos que gusten venir a donar, como puedan, que o alguien que diga, ¿sabes qué? Yo un día les doy completamente la comida ya hecha, pues también. O alguien que diga, pues yo tengo carne, tengo puerco, tengo lo que sea, también es recibido todo acá. En este lugar comen diariamente más de 150 personas, principalmente quienes viven en situación de calle, así como de las familias de migrantes que circulan en el centro de la capital chiapaneca. Entonces prácticamente son a veces de 6, 7 kilos de arroz, el pollo, es un buen de pollo. Entonces todos los días se da 135 en adelante, hermanos que vienen por los sagrados alimentos. Pertenecemos a la parroquia de Guadalupe, que está en la avenida central, y de San Roque. O sea, estamos unidos, somos del mismo Dios. Somos católicos, que le damos a todos. No, aquí no decimos que porque no son católicos, porque muchos nos preguntaban. No, aquí a todos los hermanos se les da los alimentos. Hicieron extensa la invitación a las personas que gusten donar para este comedor, que se pueda hacer directamente en las parroquias de Guadalupe o San Roque, y también en el comedor, en el salón anexo al Templo de Santo Domingo, ubicado en la primera poniente y lado norte de Tuxtla Gutiérrez. Estamos en la capilla de Santo Domingo, que pertenece a San Roque. Entonces, esta labor se ha dado a los 15 años y nos dan este espacio. Antes se les daba la comida acá en el pasillo, pero después de la pandemia ya no, se les da los alimentos. Pasan por sus alimentos y comen en el parquecito. Entonces, es otro gasto, porque se compra vaso, se compra cuchara y se compra platos. Entonces, eso es diario, 135 en adelante son platos y vasos. Entonces, el que quiera sumarse a esta labor, bienvenido sea. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomil.